Ahora te toca a ti. Quítate el vestido. Yo no escondo nada. Que te lo quites. Ya han visto que yo no escondo la corona. La corona no. Pero ¿quién dice que no tenga sus piedras ocultas? En otro rincón de tu cuerpo. No voy a permitir esto. Tú permitirás lo que yo te diga. No vas a ser más que las demás criadas. El registro debe ser completo. Desnúdate. No. ¡No voy a hacerlo! ¡No! ¡Suélteme! 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 Quítatelo todo. He dicho que te lo quites todo. No. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Si los encuentran aquí, ¿qué voy a decir? No te preocupes, de ellos me encargo yo. Este asunto de la corona no va contigo. Sí que va conmigo, Gonzalo. Yo sé quién tiene la corona. ¿Qué? Pues que entré a la habitación, que me encontré con la corona, me dijo que me callase y cuando estábamos en la cama la puso junto a mí. ¿En la cama? ¿Te acuestas con el que ha robado la corona? ¿Qué? Yo no me acuesto con nadie, Gonzalo. Mucho menos con un ladrón. Ese hombre me implicó. Te ha puesto en peligro. ¿Quién es? No sé, ayuda al rey con el ejército. Se llama Sebastián Ventura, lo llaman Mala sangre. ¿Dónde está su habitación? No va a tener escondida la corona allí, Gonzalo. Ya he visto cómo lo registran todo. ¿Y él dónde está? No lo sé, salió. ¿Crees que debería denunciarle? No, pensarán que estás implicada. ¿Entonces qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos quietos? Te aseguro que ese hombre va a pagar por ello.